Cuando digo pentakill, ¿qué campeón se les viene a la boca? Quizá Darius, así que hoy les traigo los campeones con más pentakills, uno por cada línea y cómo hacerte la penta con ese campeón, así que vamos a lo que truje chincha. Antes que nada, estos datos son del servidor de LAN y en la Liga de Oro, pero tranquilos, tanto el servidor como la liga afecta muy poco a la hora de ver qué campeón se la saca más fácilmente, así que ahí les van. En top tenemos a Darius, con un penta cada 149 partidas, y quizá digas ¿qué pedo Mersu? Es cada un chingo de partidas. Pues esperen a ver a los soportes que eso sí están en la miseria. Hacer la penta con Darius es fácil con ese golpe de 1000 de daño verdadero que te metes al fondo del alma con cada clavada. Para hacerte un penta con este campeón debes de tener en cuenta dos cosas: la pasiva y saber cromar pistolas. Activar la pasiva es lo más importante, así que si algún güey se mete de más, como el tanque enemigo por ejemplo, pégale a él para activar tu sangrado. Ya de ahí te puedes ir por la línea trasera a rematar a alguien más, como tirador, el mago, el mid o el que sea. El chiste es activar la pasiva con alguien antes y así empiezas tu desmadre. En segundo lugar está Olaf, aunque ese güey a puro chingazo limpio se hace las ventas. Y en la jungla tenemos a Maestro Q, con un penta cada 62 partidas, y es que no necesitas mucho. Tu Q es imparable, tu W mitiga muchísimo daño y eres inmune a slows cuando usas tu ulti. Lo único importante será no entrar de primero, sino que debes de esperar a que los enemigos hayan usado sus habilidades más peligrosas para ti, como puede ser una ulti dash, Amumu, Malza, Morde o cualquiera. Una vez que hayan usado eso, ya puedes pensar en aventarte. Aunque si no tienen tanto CC, puedes esquivar alguna habilidad importante con tu Q y listo, siempre y cuando no falles. O de igual forma puedes jugar como asesino y esperar a que los enemigos estén algo dañados y así solo entrar a barrer con básicos y los reses de la Q, así esto sería lo más fácil. Y en último lugar en la jungla tenemos a Iver, no tengo pruebas pero tampoco dudas. En mid tenemos a Pentarina, con un penta cada 103 partidas. Con esos sets de habilidad, al conseguir una kill es fácil hacerte la penta hasta el punto que solo tienes que dar cabezazos al teclado. Solo debes de tener en cuenta dos cosas: número uno, ver tu objetivo actual y cuál será tu siguiente, más que nada para aprovechar los resets. Número 2, eres mucho más peligroso cuando los enemigos tienen poca vida, así que al igual que G, puedes esperar a que los enemigos tengan la vida un poco baja, como el 50%, uno o dos de ellos. Así ejecutas a uno, te vas por otro y penta. Y en segundo lugar en mid tenemos a Corki. En cuanto a tiradores tenemos a Samira, con un penta cada 62 partidas. Este campeón tiene dos habilidades que te facilitan el penta, su definitiva y la E, pero lo más importante será cargar el rango ese cuanto antes, por lo que ver por internet algún truco para cargar más fácilmente tu ulti será importante. Es más, aquí les dejo uno mío. En una pelea te puedes quedar hasta atrás atacándole al campeón más cercano que tengas, como el tanque o luchador, cargando tu estilo poco a poco si aún no sabes cargarlo al instante. Y cuando los enemigos se junten te puedes tirar de cabeza y activar la definitiva para darle a los 5 y aprovechando los reses de la E con cada kill para moverte a través de la pelea, siempre teniendo cuidado de algún CC potente del enemigo y de ser posible detenerlo con tu W. También se puede facilitar aún más el penta armándote un coleccionista de segundo objeto. Eso te va a ayudar bastante a ejecutar cada uno de los campeones. Y en segundo lugar de ADC está Nila. Ahora vamos con los soportes. Tenemos a Pai con un penta cada 1250 partidas. Por eso decía que los soportes están en la miseria. Cuando un Pai ya se hizo un penta, una Semira ya se hizo 25 en otras partidas. Con Pai deberás de jugar con mentalidad de tiburón, entrar y salir rápidamente. En las peleas debes de pokear con tu gancho o con la E, pero sin arriesgarte de más, si no te van a pescar y ahí ya fuiste. Todo esto hasta esperar a que la vida de los enemigos baje lentamente y fulminarlos con tu ulti. Aunque con Pyke se siente casi como una penta robada, porque como tal no le haces todo el daño tú, sino que te vas rematando a todos. Y en segundo lugar tenemos a Vel'Koz. Esos eran todos los campeones. ¿Qué piensan ustedes? Díganlo aquí abajo en los comentarios. ¿Y con qué campeón se hicieron su primer penta? En mi caso fue con Miss Fortune hace casi 7 años. Ahora sí, nos vemos. No se olviden de respirar manualmente. Adiós. Asesinato legendario.